Mal porque me dolió el corazón lo que la gente estaba opinando de ti. ¿Sí? No, dije yo, me dio sentimiento, dije yo, ya quedé consciente, ya no quedé así porque iba a quedar en los canales. Vaya, ya después de que te hicieron el video, te fuiste a llorar en otro canal, ¿va? Sí. ¿Y por qué lloras? Porque fue que se, no lloré, yo lloré porque me comenzaron a criticar. Por las críticas comenzaste a llorar. Sí. Y me estás comentando que ese video llegó a tu pareja. Ajá. Y él ya casi está terminado. Bueno, no sé, la gente me comenzaron a criticar, todo eso. A criticar y todo te comenzó la gente. Vale, mentira. Pero imagínate, como te dije, la gente va a criticar según lo que observen. Y pues, Ana, agua. Sí, la gente critica, como digo yo. Sí, que la gente te va a criticar de una forma. Mira, ahí anda Anita con su venta de agua, ¿ve? Ah, le doy agua. Gracias. Así que quede. Ah, gracias. Ahí está con su venta de agua, Anita, mira. Hasta que ya voy a llamar. Vaya, cariño, le digo yo. Cariño, pero se dice cariño, ¿sí no? Ya me va a decir otra. Ya me va a decir que es algo mío. Ay, no, porque le digo cariño, van a decir que otra, es otra equipo. Van a decir, ay, Anita. Pues sí, pero imagínate, ya andas con tu venta de agua. ¿Por qué te no a andar con tu venta de agua? Decime. Mire, la cosa que a mí me sale más en el cliente del agua. Más en el del agua. La clientela del agua. Ajá. Pero la gente se pone que explicar que es algo de uno. No, son clientela. Son las clientelas las que me compran. ¿Y si ya te compro agua? Es clientela también. Es clientela. Ay. Pero sí, Anita, me alegro mucho que ya andas con tu venta de agua y no te detengas, ¿oíste? Siempre andas con tu ventecita de agua, aunque te pesen los fardos de agua y todo, pero tú siempre tienes que andar con tu venta de agua.
Y guarda bien ese dinero, viste, no lo vayas a perder y todo. Pero venita la financiera, ¿ves? Damos moda y anita, ves, bárbara. Tratando los billetes, billetes, billudos. Las payuyos. Los billuyos. Los billuyos. Uy, Anita, pues. Andas un cochinito ahí, ¿ves? Cuántas monedas. Bastante. ¿Cuántas monedas andan ahí? Te imagínese. Pero la ganancia. La ganancia, la ganancia. No, pero qué bueno que andes con la mentecita ahí. Sí, a mí esa persona me dijo que había visto ese video y ese video es viral. Ajá. Se ha hecho viral. ¿Qué dijo esa persona? Viene otro seguidor, me dice, la vi en ese video, me quitamos un hombre. ¿Con el hombre? Ajá. ¿Y tú qué le dijiste respecto a eso? ¿Que era mentira, que era verdad o que yo te había grabado sin tu consentimiento, como lo dijiste? No, de un descuido. Ajá. Porque yo no veía, yo si ve el video ahí, ahí el video se ve. Ajá. Que usted va siguiendo con las cámaras. Sí. Pero yo no me había fijado que me había tomado el video. No, pero ya cuando estabas comprando el agua, sí te fijaste, cuando estabas allá comprando los vasos. Ahí sí ya te había fijado. ¿Verdad? Uh-huh. Vaya, así que igual como lo dije en el video anterior, si vos hubieses dicho que yo te grabé sin tu consentimiento, de una vez allá me hubieras dicho, me hubieras dicho, no me grabé, o solo te hubieras pasado por alto. Y no me hubieras hecho caso y ya estuvo, pues. Pero ni modo, Anita, lo hecho está y solo queda seguir adelante y no volver a hacer esas cosas. No, así, es pues, que cosa para que la gente hable de vos. Tuve, o sea, problemas, pues. ¿Con ese video? Sí, porque toda la gente me criticaba. Vaya, ahora ya te queda de experiencia no volver a hacer lo mismo, ¿viste? A mí toda la demás gente, criticaba. Que la Ana puta, que no sé. ¿Qué sí te han dicho? Una vendedora, que soy una cualquiera. Una cualquiera. Pero mira. No, no soy una cualquiera. Pero así como ven, me dije yo, que yo trabajo, le dije, me ven trabajando, le dije, no me ven así como estas. Vaya, pero mira. Desde que te he grabado en mi canal, yo ninguna vez te he dicho malcriadezas, te he ofendido de esa forma en que te ofendieron en un video, vos sabes cuál, porque ahí en ese video, en vez de ayudarte, te están tirando más así, pues, la gente. Porque, chivo, si vos trabajas de eso, bien, pues, porque vos dijiste en el video que lo hacías por necesidad, según tú. Pero vaya, en el video que vi que te sacaron, o sea, en vez de ayudarte, te metieron más cosas ahí, pues te diciendo que vos trabajabas aquí, que vos lo hacías esto y esto, y que la gente te opinaba sobre esto y esto, o sea, en vez de ayudarte, te tiraron más, pues. Y yo aquí lo que quiero es ayudarte, pues, no estarte una ni imponiendo en mal ni nada. La gente va a hablar según tus actos que hagas. Y así sucesivamente. Pues. Así. La gente habla de uno. Así que la gente habla de uno. ¿Sabes? Yo digo, ¿por qué hablan? Ellos purgan. Ajá. Pero ellos no saben de qué trabajo yo. Yo trabajo de agua, una madre chapuza. Igual la gente estaba opinando cuando estabas ahí con Chico Plata y le comenzaste a tocar la chicha, la pierna y todo eso. ¿Qué opinas sobre eso? Que la gente está haciendo comentarios sobre ese video. Ese video, estaba fregando con Chico Plata. Ajá. Porque a mí y a él le gusta también dormir conmigo. Sí. Y él, yo también me gusta dormir con él porque dormía conmigo. Porque, o sea, la fama en que sí, chivo, te gusta fregar con Chico Plata y él con vos.
pero la gente vio que en la forma en que estaban bromeando, que sobrepasó los límites, pues. Estaba fregando con el... Solo fregando, nada más. Uh-huh. Ajá, porque la gente dice que hasta huyendo lo sacaste, pues. Por cómo te estaba comportando con él y todo lo demás. No, no. Porque sí, imagínate, o sea, la, por media cosita que hagas o digas, la gente mira, los suscriptores rapidito miran todo, pues. Así que de hoy en adelante te aconsejo que tengas cuidado las cosas que digas, las cosas que hagas, o sea, andar con más cuidado y todo, pues. Y con respecto a que te dijeron, igual vos dijiste ahí en ese video que ya no te ibas a dejar grabar por mí ni nada. ¿Qué opinas sobre eso? Gracias. Porque ahí salen hablando la gente, pues. Salen hablando de mí, pues. Salen hablando de mí. ¿Qué más? Ahí salen hablando que mi mamá no trabaja, ni yo trabajo. Uh-huh. Y eso es cosa fácil, me gusta. ¿Y qué pensás al respecto? ¿Qué pensás hacer de hoy en adelante? Es pedir disculpas a ellos. ¿Algo que les tengas que decir ahí a ellos? Ay, disculpe lo que dije yo en los comentarios. Que disculpe. Lo que pasó, pues, que me disculpe. Por todo lo que dijiste y todo. Por todo lo que dije. Bueno, señores, como pueden ver, Anita acaba de pedir disculpas por todo lo que ha dicho en el video anterior. Y pues, ella ya está con su ventacita de agua, que la tiene ya. Y como ustedes pueden ver, ahí. Allá está, ¿ves? Allá está el lava, ¿ves? Y como ustedes pueden ver, o sea, ya Anita se disculpó. Sí, y... que me perdonen la gente por hablar, que no sabía desde cuando me tomaron ese video, yo... Ese video que me tomaron se convirtió en viral. Vaya, Anita está pidiendo disculpas por todo. Así que esperemos que suceda aquí en adelante. E igual, como te digo, cuando vos quieras hablarme, dale, chivo. Aquí voy a estar sentado, cualquier cosa. ¿Oíste? Y yo en ningún momento... Como te dije al inicio, en ningún momento te voy a poner en mal, en ningún momento te voy a andar criticando, en ningún momento te voy a juzgar, porque aquí el único perfecto es Dios, y bien lo sabes vos, que aquí el único perfecto es Dios. Y acordate que la gente va a hablar sin fin de cosas. Así que ahí estaban las palabras de Anita. No más eso quería comentar, Anita, porque yo estaba aquí sentado, ¿verdad? Luego vos andabas con tu venta. Y me llamaste, ¿verdad? Uh-huh. Luego de eso me dijiste que no querías cámara, pa. Y hablaste conmigo ahí, ¿verdad? Sí. Ya después de eso, en todo lo que hablamos, les voy a poner un pedacito ahí. Y en todo lo que hablamos, Anita me pidió que quería disculparse con ustedes y por lo que dijo en el otro video. Así que nomás eso queríamos comentarles. Y esas fueron las palabras de Anita. Dice el video donde yo estuve con ese señor, era un amigo mío, una amistad mío. Un día él le compra agua, cuando tiene piso me compra agua o me regala $1,000. Porque él no es amigo, pues. Son amigos que me salen, amigos. Así que. Amigos. Sí, son amigos que ellos se llevan bien conmigo, pues. Porque tampoco ellos me van a abandonar. No, o sea, aquí cada quien puede tener amigas, amigos y todo, pues. La cuestión es portarse bien y ya, pues. Eso es todo, Anita. No es nada difícil. Solo es portarse bien y ya estuvo, para que todo te vaya bien a vos en la vida. ¿Oíste? Sí.
y siempre ayudarle a tu mamá, ¿oíste? En lo que podás, lavar trastes, ayudarle en la casa, ¿oíste? Uh-huh. Siempre ayudarle a tu mamá y así Dios más te va a bendecir a vos, ¿oíste? Sí, a mí. Así que aquí estamos con Anita, ¿eh? Todo tranqui, tranqui. Así que gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final del video. No se les olvide dejar su hermoso like, su hermoso comentario. Y si aún no estás suscrito al canal de Ritmo y Sabor Salvadoreño, te invito a que te suscribas. Nos vemos en otro próximo video. Dame un agua. Sí. Dame un agua, agua, agua. 5 centavos por ser yo. 15. 15. Vamos a jugar a la ruleta, a ver si sale. ¿Quién será hoy? Pero por ser yo, sí, cabal, ver los 15. Vamos a tomar agüita, señores. A 15, porque te cae el agua. ¿Y te acuerdas que antes la daban a 10 centavos el agua? No, ya me la antes a 10 centavos daban el agua. Ya, señor, ya la señora me moría. Y yo dije que no ibas a venir, que no ibas a venir ahora. Bien. Porque siempre te veo aquí, y todo. Y ahora, mira, no te había visto. Ya porque no tenía para la venta. ¿Por eso? ¿Y cuánto has invertido de venta? $1 casi. Cada 2 fardos has vendido ahorita, ¿verdad? Ajá. 2 farditos de agua, boludo. Está bueno echarle ganas, seguir adelante, no te detengas con la venta de agua, ¿viste? Así que... Sí, amigo, que yo le dio arriba. ¿Eh? Sin ver, la gente está ignorando. Importante, como te digo, la gente ve, va a hablar un montón de cosas, pero la cuestión es comportarte bien, no hagas cosas que están mal, cosas que no le agradan a Dios, pues ya sabes qué es. Y pues, porque acordate que en las enfermedades hoy en día te pasan rapidito, así que no andes haciendo estas cosas, ¿oíste? Es mejor ganarse el pisto honradamente, trabajando, o de vez en cuando va a venir alguna persona y te va a decir, toma, Anita, esto es para ti, cuando vos me vas a esperar. Así que escuchar los consejos y tomarlos a bien, pues no te estoy regañando, ni insultando, ni nada, sino que te estoy aconsejando para que te vaya bien en la vida, ¿oíste? Porque estás joven, tenés muchas cosas por delante y todo, pues. Y poco a poco vas a lograr todo lo que te propongas en esta vida, ¿viste? Ayer mi mamá estaba echando excusa. Ayer mi mamá estaba echando excusa. Excusa de queso, de huertas. Pero mi mamá trata de hacerlo. Ella hace lo posible, salir adelante. Uh-huh. He hecho excusa y... ¿Todos los días echa pupusa? Todos los días. ¿Y la ayudas de vez en cuando vos? Yo me vengo a vender. Te venís a vender aquí agua. Y ella, mientras vos venís a vender agua, ella está con la venta de pupusas y sí, todo. Vaya, ese es bueno. Y ya vas a ver que poco a poco van a salir bien primeramente Dios. Uh-huh. Y siempre que saques tu venta, orale a Dios. Y ponerlo en las manos de Dios y decir, en el nombre de Dios voy a vender toda mi venta. Y vaya, media vez hagas eso, ya vas a ver que las demás cosas te van a salir bien, ¿oíste? Sí. Siempre que salgas, encomendate a Dios, que Él te cuide, guarde, te mantenga bien de salud. Y ya cuando estés en tu casa, dale las gracias a Dios que te guardó y todo, ¿oíste? Uh-huh. Nunca te olvides de Dios, porque mientras pongas a Dios en primer lugar, todo te va a salir perfecto, ¿oíste? Uh-huh. Así que hoy sí nos despedimos, señores. ¿De qué hora nos estamos despidiendo? Así que hoy sí nos vamos a despedir. Gracias, gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final del video. No se les olvide dejar su hermoso like, su hermoso comentario. Y si aún no estás suscrito al canal de Ritmo y Sabor Salvadoreño, te hago la atenta invitación a que te suscribas. Nos vemos en otro próximo video.